Con 34 años de historia del Volkswagen Golf y casi 30 millones de unidades vendidas, llega la séptima generación de este mítico modelo. El Golf 7 estrena carrocería procedente de la nueva plataforma MQB del grupo Volkswagen, así como motores de nueva generación más respetuosos con el medio ambiente. El compromiso Think Blue de Volkswagen garantiza, mediante un certificado en el que figura el BIN del vehículo, la plantación de 8 árboles en un bosque mediterráneo. El número de identificación del vehículo se encuentra troquelado en el refuerzo del pase de rueda delantero derecho, visible al levantar el capó. También está troquelado 2 veces en el piso de habitáculo. En el adhesivo portadatos se encuentra la información de identificación del vehículo, tipo de motor, caja de cambios, código de pintura y equipamiento. La carrocería del Golf 7 está fabricada mediante la plataforma modular transversal MQB, que sirve de base para la fabricación de la carrocería de otros modelos del grupo. Con la incorporación de aceros de ultra alto límite elástico conformados en caliente, entre otros aceros avanzados, Volkswagen ha conseguido en el Golf 7 una carrocería más rígida y resistente que el modelo anterior, con una reducción de hasta 100 kilos de peso. Los motores de gasolina son exclusivamente motores TSI sobrealimentados de inyección directa, con potencias de entre 105 y 230 caballos. Los consumos oscilan entre 4,9 y 6,4 litros a los 100 kilómetros, lo que supone una sustancial reducción con respecto al modelo anterior. El Golf equipa por primera vez un sistema de gestión de cilindros activo, ACT. Bajo cargas bajas y medias, se desconectan 2 de los cilindros, reduciendo el consumo en 0,4 litros a los 100 kilómetros. Los motores diésel son también completamente nuevos, sobrealimentados de inyección directa y 4 válvulas por cilindro. Ofrecen potencias de 105 y 150 caballos. El Golf 7 incorpora numerosos sistemas de seguridad y ayuda a la conducción, destacando frenos anticolisiones múltiples. Este sistema detiene el vehículo accidentado automáticamente para reducir al máximo la energía cinética aún disponible, evitando que se produzca un segundo impacto. El sistema de protección de ocupantes proactiva Pre-Crash. Cuando detecta una situación potencial de peligro, por ejemplo un frenazo en seco, se pretensarán automáticamente los cinturones de seguridad del conductor y del acompañante para garantizar el máximo grado de protección a través de los cinturones y los airbags. Si se produce una situación crítica, como la intervención del sistema ESP, además se cierran automáticamente las ventanas laterales y el techo corredizo hasta dejar solo una pequeña rendija. Front Assist. Este sistema opera mediante los sensores de radar integrados en el frontal del automóvil, que miden constantemente la distancia hacia el vehículo que circula delante. Front Assist asiste al conductor en situaciones críticas, preparando el sistema de frenos y emitiendo señales de aviso acústicas y visuales para llamar su atención. Si el conductor no frena lo suficiente, el sistema crea automáticamente tanta presión en los frenos como sea necesaria para evitar la colisión. Lane Assist. El asistente de mantenimiento de carril se basa en cámaras y realiza una intervención correctora sobre el volante tan pronto como detecta que el conductor realiza un cambio de carril o sobrepasa las marcas viales correspondientes sin accionar previamente el intermitente. El nuevo Volkswagen Golf, un modelo compacto que por equipamiento y seguridad se da la mano con los vehículos de gama premium.